los exiliados denuncian que los trámites de renovación de carnet en la unidad de refugio de migración y extranjería son tardíos y que los solicitantes quedan sin ninguna protección. sabemos de que en ese momento las citas superan ya los seis a ocho meses para no decir más verdad supera demasiado tiempo los trámites siguen extremadamente lentos ¿Cómo es posible que para sacar la cita solo se pueda hacer por medio de la línea Colby? Muchas personas no tienen líneas Colby y para hacer esa llamada, para agendar esa cita, necesitas una recarga superior muchas veces a los 10.000 colones. De acuerdo a la denuncia, los nicaragüenses con documentos vencidos no pueden hacer ninguna gestión. Andar en las calles es un riesgo porque para muchas o muchos oficiales o de la Policía Nacional en el país, el documento no tiene validez. Aún vencido, peor es. Igual en todos los accesos, en el banco, si uno quiere hacer un depósito, un envío, familiares, etc. Con el documento vencido no puedes ni retirar dinero ni enviar dinero. Entonces, la persona que se le vence el documento queda sin posibilidades de sostenerse en el país. La unidad de refugio explicó que desde diciembre se han retomado los trabajos presenciales y que diariamente se atienden a 300 personas por trámite.